significa Internet de las cosas. Viene del inglés Internet of Things. Y hace referencia a los sistemas físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con poca intervención humana, lo cual es posible gracias a la integración de los dispositivos informáticos en todo tipo de objetos. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones de IoT en la práctica. Una categoría es la aplicación de IoT en el medio ambiente, donde podemos usar sensores, medidores de gases, medidores de sonido, del ambiente, de ruidos. Los sensores meteorológicos se usan para medir la temperatura, la humedad ambiental, la velocidad de los vientos. Estas aplicaciones se pueden combinar con otras que se utilizan en el campo para medir la humedad de los suelos, que también se puede aplicar incluso a los jardines particulares de los hogares, donde los sensores pueden activar o desactivar el sistema de riego. Cuando tenemos sensores y aplicaciones IoT en nuestros hogares o en los edificios, se llama domótica. La domótica incluye el manejo de las luces, de equipos de aire acondicionados, apertura o cierre de puertas, ventanas y los sistemas de cámaras IP que se conectan a internet y envían las imágenes a un servidor propio de cada fabricante, donde nosotros las podemos chequear en nuestro dispositivo móvil o en una computadora conectada a internet. También tenemos aplicaciones IoT relacionadas a la salud y a las actividades físicas. Ya estuvimos viendo imágenes de termómetros inteligentes, medidores de CO2 para medir la calidad del aire dentro de lugares cerrados, las aplicaciones fitness que nos monitorean cuando hacemos ejercicio, caminata, cuando salimos a correr o andar en bicicleta, midiendo el kilometraje recorrido, la velocidad, el promedio, las calorías que consumimos, y aplicaciones similares pero aplicadas al alto rendimiento deportivo, por ejemplo, donde tienen los jugadores cuando entrenan un arnés con un GPS y sensores que miden los signos cardíacos, la presión arterial, aparte de medir la distancia recorrida, la velocidad. Por último, podemos hablar de la movilidad inteligente, que aplica mucho IoT. Por un lado, los autos autónomos o vehículos autónomos, no solamente automóviles de cuatro ruedas, y también la movilidad sustentable IoT, como vemos en la imagen, este vehículo utilitario Wake, que se llama Wakure, fabricado en Hamelbot, que tiene incorporado sensores y dispositivos que se conectan con el dispositivo móvil para monitorear las actividades del Wake. ¿Cómo es el proceso IoT? Tiene cuatro pasos. En primer lugar, necesitamos capturar los datos. Esto se hace a través de los sensores, como los que estuvimos ejemplificando recién. Los dispositivos IoT capturan los datos de sus entornos. Esto podría ser tan simple como la temperatura o tan complejo como un feed de video en tiempo real. Hay diferentes complejidades a la hora de capturar los datos. El segundo paso sería compartir esos datos. Ahí es donde se utiliza internet. Utilizando las conexiones de red disponibles, los dispositivos IoT hacen que estos datos sean accesibles a través de una nube pública o privada, para que estén al alcance de quien los quiera manipular. Y ahí viene el tercer paso, que es el proceso de los datos. En este punto, el software se programa para que haga algo en base a esos datos, como por ejemplo encender un ventilador cuando pasa el sensor cierta temperatura, o enviar una advertencia por correo electrónico o por mensaje al dueño del dispositivo. El último paso es justamente cuando, a raíz de los datos y de lo que se programó, se actúa según esos datos. Se analizan los datos acumulados de todos los dispositivos, que puede ser de una red IoT, y esto brinda información estratégica poderosa para fundamentar acciones y decisiones confiables.